Para intentar paliar la soledad de los mayores, lo primero que hay que hacer es saber en qué condiciones están. Y antes de eso, saber cuántos mayores y de qué edades están viviendo solos. Primero saber quiénes son, cuántos son, y a partir de ahí un programa de actuación que signifique alivio. Darle a la persona mayor una ocupación de ocio o no de ocio, el que se sienta útil en determinadas labores sociales como puede ser la atención a los presos o la atención a los niños, ofrecerle oportunidades de practicar el deporte, incitarlos a la lectura. Todas esas labores que la Fundación La Caixa está promoviendo a mí me parecen dignas de aplauso y de gratitud por parte de la sociedad española. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se hizo en el Reino Unido, de declararlo una cuestión de Estado.